Y estamos de vuelta con este distinguido, el encargado de las mises, de las reinas, el misólogo, Alexis. ¿Cuál es el bullying, Erika? Ah, entonces, me estás haciendo bullying. O sea, yo no puedo. Me encuentro con la distinguida, honorable, hermosa, bellísima, Ari Douglas, la reina de la chorrera. Y está. ¿Cómo se dice? 58 ava, ¿qué? 58ª. Esa sí no me la sabía. Esa es la número 58 de la edición de la Feria de la Chorrera, ¿cierto? ¿Cómo estás, Ani? Muy bien, gracias por la invitación al programa. No, gracias a ti por venir. Vinieras a comentarnos acerca de todo lo que ha cambiado en esta nueva edición donde tú eres la honorable representante, hermosísima reina de la Feria de la Chorrera. Cuéntanos. Buenos días. Este año la Feria Internacional de la Chorrera va a tener muchos atractivos. Okay. Vamos a tener como innovación el primer paseo de carretas dentro de la Feria Internacional de la Chorrera. Paseo de carretas. ¿Qué es un paseo de carretas? Cuéntame para los que no conocen en casa. Es como un mini 10 de noviembre dentro de la Feria de la Chorrera. Van a ser carros alegóricos, reinas, murgas, y todo eso va a estar dentro de la Feria de la Chorrera el sábado 3 de febrero a eso de las 2. Qué lindo. La Chorrera tiene muchas personas, sí, que son originarias de Los Santos. De Los, ¿no?, Santos. Entonces me imagino que es por eso que están haciendo honra a este día. Qué lindo. ¿Qué más tienen por el lado de allá? Bueno, vamos a tener la primera maratón. Vamos a partir desde las 7 de la mañana, el domingo 28. Va a ser premiado los tres primeros lugares. Se va a recorrer las principales calles del distrito. Va maratón a ser de 6K. Y bueno, esperamos, las inscripciones están abiertas en las oficinas de la Feria de la Chorrera y son totalmente gratis. Esta es nueva, algo totalmente distinto, algo, sí, saludable, hacer ejercicio y probablemente no vayas a competir, pero puedes ir con tu familia también. Sí. Y tienes un sarao, ¿no? Intercolegial. Sí. Como la feria es un evento apto para todo público, este año decidimos realizar el primer sarao intercolegial para los menores de edad a eso de las 2 de la tarde, el día sábado 27 de enero, hasta las 6 p.m. con muchos artistas en tarima para que lo puedan disfrutar. Como yo se los dije ayer, yo era el rey de los saraos de Lija, así que yo voy para allá y a mí me encantan los saraos de Lija. Ani, muchísimas gracias, la verdad. ¿Algo más que nos quieras recordar? ¿Es de qué fecha? ¿A qué fecha? Claro, quisiera invitarlos a todos a que nos acompañen en este gran evento ferial del 24 de enero al 4 de febrero del 2018. Así que ya saben, preparados para esta super fiesta. Yo sé que a la gente de la Chorrera le encanta y también a la gente de la ciudad les encanta muchísimo viajar, claro, para ir a conocerlo. Así que, y comer rico, pues siempre se come rico por allá. Hay una gran gastronomía. Hay una gran comida por allá. Así que mira, yo te invito a que te quedes con nosotros un momentito para que veas. Despedirte y después quiero que también veas con nosotros, porque falta un ají aquí, falta uno de nosotros y él está tirando lujo, esplendor por Las Vegas. Y vamos a ver qué está haciendo Josie por allá.